La pileta, se le sacó toda la pintura, los azulejos, y ahora estamos colocando una malla de fibra de vidrio, como pueden ver, una malla de 5 milímetros por 5, la estamos colocando con un cemento impermeable. La idea es tratar de que quede una pileta adentro de otra, ¿sí? Con esto vamos a hacer una capa de más o menos 3 milímetros de espesor con el refuerzo de fibra en el medio. Y bueno, esta es la primera mano que se aplica, que es para anclar la fibra, y después se da una mano de terminación para completar bien y que quede algo útil. Así que bueno, esto es más o menos cómo se trabaja. Ahora hay que estirar todo este cemento con la llana para que quede así suavecito, que luego tengamos unas paredes bien confortables. Así que bueno, vamos a ponerle manos a la obra y después le vamos a ir mostrando cómo queda. Como ven, acá ya hemos colocado la malla y estamos haciendo un filtrado para que quede bien, bien liso y después reciba la segunda carga de terminación. No hay problema si se sale un poquito de material, si se ve la malla que queda a la vista. Total, después va otra carga. Esta pared recién termina de hacerse el filtrado, de alisarse bien, dejar toda la superficie perfecta. Ahora por ahí no se luce porque está un poco húmeda y está secando en algunas partes más que en otras. Lo importante es el cierre ahí abajo también, ¿sí? Que tiene que quedar bien cerrado para que no se nos meta después el agua. Así que bueno, se trabaja con un fieltro de goma espuma y ahí cuenta la habilidad del operario para dejarlo bien lisito. Acá, como podemos ver, estamos haciendo la segunda carga. La tolva neumática lo que permite es hacer una carga pareja y después se facilita mucho el acabado. Queda todo bien uniforme. Bueno, ya hemos terminado con las paredes, ahora toca sellar las grietas del piso. Para eso estamos calando con un disco diamantado. Hay que calar cada una de las grietas y después limpiarlas. La caladura más o menos tiene que dejar un espacio de 5 milímetros de profundidad por 5 de ancho. Con eso ya nos va a alcanzar para que trabaje bien el imprimante, que llegue bien el imprimante a las paredes de la grieta, y para después ponerle el sellador de poliuretano. Una por una, todas las grietas. Bueno, voy a cortar acá para que no se haga tan largo el video, y después, cuando ya tengamos todo más o menos separado, seguimos con el sellado. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es colocar el imprimante. En este caso decidimos usar un imprimante epoxi, es bicomponente,
y la idea es pintar bien el interior de las grietas. Con mucha paciencia. Esto va a ser de puente de adherencia y cuando la grieta trabaje, el poliuretano que pongamos va a permanecer adherido. No se va a desprender de ninguna de las paredes de la grieta. ¿Sí? En el caso que no tuviera esto, por ahí corremos riesgo de que se nos desprenda. Si la grieta trabaja mucho, corremos riesgo de que se nos desprenda de una de las paredes. Con este imprimante ya solucionamos ese problema potencial. Y bueno, hay que ponerlo en todas las grietas. Acá ha quedado el fondo de la pile hecho un mapa. Pero bueno, con mucha paciencia lo vamos a ir sellando. Muy bien, ya tenemos la pile lista para pintar. Hemos empezado con haciendo todo lo que son las partes perimetrales, en donde no nos va a llegar el rodillo. Esta pile la vamos a pintar con rodillo y vamos a usar una pintura de caucho clorado. Ya se han hecho todas las terminaciones, el lijado, se han terminado bien las juntas acá con poliuretano, las grietas que estaban selladas con poliuretano. Ya tenemos todo listo y bueno, es cuestión de empezar a darle la primera mano. Vamos a usar, como les dije, una pintura de caucho clorado que rinde más o menos unos 10 metros cuadrados por litro por mano. Así que ya les vamos a ir mostrando cómo queda. Muy bien, así es como queda. Realmente un cambio muy grande, ¿eh? Muy grande. Gracias a la pintura de caucho clorado nos permitió darle un poquito más de espesor de capa para disimular las imperfecciones en el piso y en paredes también. Así que quedó como nueva. Realmente una pileta nueva. Espero que les haya gustado todo este trabajo que les mostramos. Recuerden suscribirse al canal y regálenos un me gusta, que ayuda mucho más de lo que ustedes piensan. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.